las imágenes y las historias del día, entre ellas esta, que técnicamente podría calificarse de sopa de su propio chocolate. Comenzamos. Yo no he podido dialogar con él porque es imposible dialogar con él. O sea, su servidor ha sido víctima también de maltratos, de hostigamiento laboral, y con una persona misógina pues no se puede platicar. A la lista de mujeres que han reprochado a Gerardo Fernández Noroña su actitud en la Cámara de Diputados, se sumó la diputada del PAN, Augusta Díaz de Rivera. Durante la discusión sobre el reglamento interno de la Cámara, la legisladora usó así su tiempo en tribuna. Al simulacro de diputado que me antecedió en la palabra, le quiero decir, se la pasa insultando a todos los diputados de esta Cámara en esta tribuna. Se la pasa diciendo calificativos a todos los diputados. Y yo le quiero decir en el mismo sentido que a usted, que usted es una vergüenza para todos los diputados que encontramos acá. Usted ni siquiera es inteligente. Vino usted aquí a darle vueltas a tres o cuatro ideas desde que tomamos protesta. Sus únicos argumentos son el insulto, la denostación de todos, sus babosadas que viene a decir aquí, en tonta de todos, ¿sí? Usted se sube todas las veces que quiere a esta tribuna. Se calla y me escucha, como todos lo escuchamos. Le pido que se siente. Primero voy a acabar. Cada vez que se sube a usted decir sus estupideces, porque no son otra cosa, ¿sí? Y le voy a decir una cosa. Hasta diputada, su bancada, incluso diputada, su bancada debe de estar harto de usted. Permítame, ¿sí? Diputada. ¿Y usted? Permítame, diputada. Usted es el único que viene aquí. Le recuerdo a todos los diputados, a todos, que son obligaciones, de acuerdo al artículo 8, dirigirse con respeto y cortesía a los demás diputados, diputadas e invitados. Continúe, me basta disfrutar, termine, diputado, diputada. Presidente, pero aquí se ha violado ese derecho consistentemente con ese tipo que está ahí que cree que es diputado. Consistentemente se pone a aludir, consistentemente insulta a todos y a todas, ¿sí? Y ningún presidente le ha parado el alto. Termine, diputada. Ya. ¿Es cuánto, diputado presidente? Aunque el tono y los adjetivos violaron el reglamento, la diputada recibió felicitaciones de su bancada, pero su intervención provocó a otra legisladora, quien intentó defender a Fernández Noroña con un micrófono apagado. La controversia fue tal que se decretó un receso. En la tribuna hubo una intensa discusión mientras la diputada Augusta Díaz se calmaba entre sus compañeros. La única intervención del presidente de la mesa directiva fue para poner orden y continuar la sesión. Quiero ser enfático, esta mesa no va a permitir en ningún caso que haya alusiones o adjetivaciones personales entre los señores diputados. Con imágenes de Juan Carlos Martínez para Milenio Noticias, Javier Vega.